Zero. please hang up and try again that's one small step for man one giant leap for man well i have a wonderful electronic invention i want you to see, see, see. It, it looks something like this Ayer hice el primer cuadro en el que salía la pareja de oro, y, y esta mañana me he dado cuenta que faltaban cruces muy importantes. Y He hecho un anexo, ¿vale? eh, seguramente ya lo habréis visto. Y esta tarde, días, día 2, día digo, voy a hacer otra vez bueno, la segunda parte, ¿no? la rodada de Carlos, que se entremezcla y se solapa con, con lo de ayer. Y no he tenido espacio suficiente. Estoy esperando a que se quede ese huequecito de, de sol que se vaya para poderlo grabar desde una misma perspectiva. Y sin, y sin el estorbo del sol, y, y me, he quedado, me ha quedado un cruce que es el 57, con la rodada de Carlos, un cruce clave y muy importante, que lo he tenido que hacer aparte. Soy un iluso porque pensaba que lo iba a hacer todo al principio, tenía mucho espacio aquí, y claro, si hubiera dividido las, 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 las baldosas en cuatro partes, me cabe todo, pero entonces pisas, pisas es imposible. Bueno, vuelvo a insistir, esto es un mural temporal. Ahora en un rato lo borraré. Voy a intentar explicaros, bajaré ahora del árbol, intentar explicaros un poquito pues los cruces, eh, que entendáis lo de ayer. Bueno, esto es una obra de arte, es, es brutal, sobre todo teniendo en cuenta que esto es vuelo marítimo. Un vuelo marítimo donde veréis que abundan sueltas donde hay cuatro palomas en el día, únicas palomas marcadas, donde veis primeros insulares, donde ves palomas de gran fondo que son sueltas del 15%, del 6, del 12%, del 20%. Es muy difícil construir toda una película así. Y la verdad es que es un, un mural, mural colombófilo, un mural vital. Mi historia, mi historia con las palomas. Y digo, bueno, ya que, que sirva de algo este confinamiento. Vamos a ver qué tal queda. Bajamos abajo. Y mientras sigo aquí en el árbol, estoy viendo esa paloma, Ángelo, que hizo tres peninches, tres peninches en Alicante, el Tandem y Fac. No, no, no me ha dado tiempo a ponerlo. Pues esa paloma les pertenece. Era hijo del 777, que es una paloma que subaste en Star Pichons con Carlos. Y el 777 era un hijo de la sigilosa. De hecho, eh, solo crié dos, el 777 y su hermana, que me pilló el halcón, recuerdo, en una de las primeras sultas que volé en, en la temporada. Y recuerdo también, ahora hablando de marcadas que se me olvidaron, recuerdo que un hijo de mármol les funcionó de, de maravilla. Y no lo he puesto, no lo he puesto. Porque tampoco me acuerdo de las marcadas, pero me acuerdo que el hijo de mármol les fue de coña. Y el otro fue este 777. En fin. Hoy es difícil mantener el pulso con la cámara porque hay, bueno, hay muchísimo, muchísimo cruce. Intento que lo veáis todo desde arriba. Ya, ya genial hubiera sido que la parte aquella de la pared estuviera pintada, pero ahí jugamos a baloncesto con mi hija, así que difícil. Bueno, y es que este, este, ahora abajo ahora yo os lo explico. Yo creo, eh, me, me queda bueno, la esperanza de que cuando haya acaba, acabado de explicaros el primer, segundo y tercer vídeo, todos estos vídeos. Eh, que ahora he decidido pegar un, un hachazo porque en lugar de enseñaros palomas os estoy enseñando cruces pero seguiré con las palomas yo creo que os quedará muy claro todo el trabajo realizado todos estos años brutal y también os quedará claro quizás por qué no me han dejado volar eh, las razones de las por qué no me han dejado volar porque porque bueno porque, porque porque bueno porque ya lo sabéis Después de esto, yo creo que me quedará solamente el cruce de la horcada con el mosqueado 2003 y la Valdepeñas. Y será fácil porque, bueno, será testimonial porque están presentes en estos cuadros que habéis visto estos días. Y simplemente para que tengáis alguna, bueno, alguna relación más y poco más. Y yo creo que con esto ya ha quedado aclarado todo. ¿eh? Bueno, vamos a empezar porque el sol se me, echa, se, me echa, se me echa encima. Bueno, esta es la famosa rodada de Carlos. Aquí está la numeración. 224, 5035 del 2006. De aquel lote de Carlos, donde me regaló 12 palomas, eh, esta era la única que era de aquel año. Bueno, esta era una paloma que el macho era de la línea Azul Van open y la hembra era una hija de Invencible. Curiosamente o no, el Bills, que es un macho que yo compré, que lo tenéis aquí, que yo compré volado de Lisboa, también se lo compré a Carlos, pero no, a Carlos lo compré en una subasta, pues era hijo de un Albert Bills, un gran colombófilo, y el padrino. Y el padrino era un consanguíneo de Invencible, creo que era padre con hija. Así que el Bills eh, y Gitano, por ejemplo, Descendiente, Mayo y demás, vienen de, también de Invencible. Y la rodada de Carlos es de una hija de Invencible. Así que todo queda en casa. Bueno, vamos a empezar a ver si, a ver si cuadramos esto. Bueno, la rodada de Carlos esta vez lo he hecho diferente. Pues el primer macho que apareje en la rodada de Carlos fue el R28, que era un macho de aquel lote de 12 palomas. También lo aparejé con el 77, lo aparejé con Mariachi, también de aquel lote, y, eh, y con Gitano y lo aparejé con Gitano también, vale, vamos a seguir, me da igual el sol pero es que no hay, no hay tu tía, entonces vamos a, hacer, vamos a intentar desarrollar los cruces en función de las, las parejas que, que tuvo en la rodada de Carlos, tuvo también el 57, que ese ya lo he grabado y os lo mostraré un poco más tarde. Bueno, Gitano, Gitano era un macho volado de fondo y gran fondo, que era un hijo del Bills con la Silenciosa, la Silenciosa fue una espaloma, ya la conocéis, y la, era hija del R28 y la rodada de Carlos. El R28 lo tenéis por aquí, vale. Entonces Gitano lo aparejé con Cristina, ¿vale? Cristina era una, es una de las hijas de Miki Miki con Misellín y de ahí salió Gitano con eh, Cristina, salió eh, una paloma que yo regalé en Mallorca, que a su vez llegó a Arbona, y de ahí sale el primero social de Marbella de Arbona, que creo que lo hablamos ayer. Luego Gitano, cuando se acababa la rodada, el último cruce que hice con la rodada fue con Gitano, porque era un abuelo, digamos abuela nieto y de aquí salió una rodadita que me guardé una rodadita pequeñita parecida a la rodada y de ahí salió Camila Camila marcada de Marbella 2018 880 kilómetros o sea que ya en sus últimos coletazos la rodada seguía dando luego tenemos el cruce vamos a, vamos a este cruce a esta, a esta parte que es la parte que no se ha desarrollado en casa yo con el mariachi he tenido descendientes buenos pero el mariachi lo aparejé lo aparejé con la rodada vale Ahí lo veis, rodada con mariachi, lo aparejé con la rodada y salió la sigilosa. La sigilosa es una hembra que fue un cuarto insular de 520 kilómetros, solo llegaron 5 en el día. Y en aquella subasta que hice, que también se llevó una paloma al tandem y Fag, que el 777, pues la sigilosa se la, se la compró eh, entre otras, porque compró esas y compró más que luego vino a casa a comprar, Salor, cuando todavía teníamos amistad, y eh, compró la sigilosa. Y de la sigilosa se desarrolló una historia muy chula empezamos estos son datos que tenía de él vale que están en mi, en mi propio blog pues de la sigilosa o sea la rodada de Carlos vale con el mariachi sale la sigilosa y de la sigilosa tenemos a Dumbo Dumbo se fue un segundo insular de 400 kilómetros y luego voló a gran fondo y de ahí salió Cenicienta y Cenicienta fue un primero social de Baza Luego, todo esto desarrollado en Ciudadela, ¿eh? Luego el 92, el 92 que es su 92, no el mío, voló Baza, y de ahí salió Ardosia. Ardosia hizo tres Ibizas, un 550 y un 620. Y de ahí salió el ganador del Derby 2017. Es decir, Salor, con esta paloma, hizo estas marcadas, le regaló esa paloma a Florencio Mercadal, y esa es la madre o el padre, porque no lo recuerdo, de esta paloma, el ganador del Derby 2017. O esta, o un hijo, pero creo que es esta. Y... Bueno, es curioso, es curioso. Y luego tenemos a, a Estrella. Estrella fue un primero de baza, único en el día, y dio a Spider. Y Spider, pues dio un tercero de 500 y un tercero de baza. Y luego este tercero de baza dio un primero de baza en, Tomeu, en casa de Tomeo Ferrer. vale Tomeo Ferrer es muy amigo de. Dejó las palomas hace poco, era muy es muy amigo de, de Salor, y se hacían cambios. Bueno, aquí hay todo en la película. Ah, luego lo que se hablaba antes. Eh, un hermano de Mickey Mickey, yo crié muy pocos de Mickey Mickey, pues un hermano de Mickey Mickey que también, que es el que, ah, perdonad, este, este, ah, claro, no, un hermano de Mickey Mickey que luego acabó en casa de Tomeo Febrero porque lo compró en la subasta. Bueno, pues en la subasta estaba el padre del 777 y el 777. Y la sigilosa, pues este hermano de Mickey Mickey, de Mickey Mickey, estaba en la subasta con la sigilosa que se llevó Salor. Y, estaba también el hijo el 777 y la hermana me la cogió un halcón. Pues el 777 que estaba en la subasta lo compró el Tandemifag y de ahí salió Ángelo con tres peniches. Vale, volvamos. Eh, ah, bueno, seguimos por aquí. Antes que he dicho estrella, salió Spider, de Spider un 3 de 500 un tercero de Baza, salió luego un primero de Baza en, en casa de Tomeu Febrer. Vale, pero si volvemos aquí, de la sigilosa, ¿vale? De la sigilosa, esta línea lila o fucsia, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos a Simbad. Sinbad es un hijo de la sigilosa y da, y da dos hijos de gran fondo con hembras diferentes. Vale, bueno, pues de aquí sale Gabriel, que es un primero social de Baza, cuarto insular, solo llegaron cuatro en el día, creo que esta fue la suelta del 9%. Y luego tenemos un hijo de la sigilosa, un directo, no recuerdo el macho, todo esto en el Palomar de Salor, que eh, le regaló a Tomeu, se lo regaló a Tomeu, y Tomeu hizo un primero a Insular de Alcantarilla. Creo que esta paloma luego la compró Pepe Masanet en Ciudadela, y de ahí marcó un primero de Baza, Pepe Masanet, con solo dos palomas. No sé si llegaron en el día dos palomas o solo llegaron dos palomas. Bueno, brutal, brutal. Vale, esta es la historia que se desarrolló con la sigilosa, una hija de la Roda de Carlos, eh, en su palomar. Luego tenemos, bueno, un clásico, ¿no? 77, hijo del Suso Barcelona. Pues sí, a última hora lo aparejé con, con la rodada de Carlos. Y salió callado y callada. Callado, lo tenía ahí guardado. Y el último año que volé salió Teo, de 880 kilómetros. Un cruce directo de 77 con la rodada de Carlos. Aquí lo que hice fue... Había funcionado, el cruce por antonomasia es el 92 con la silenciosa, entonces lo que hice fue irme un escalón más arriba, coger el 77, que era igual que el 92 de bueno, o mejor, o sea, está ahí, y, y la rodada de Carlos, que era igual que la silenciosa, y, y salió callado y callada. Y callada es la madre de los Petronios, que ahora os lo enseñaré. Bueno, aquí os lo enseño ya, porque está aquí callada, ¿vale? Callada con Petronio, Petronio es un hijo de la silenciosa. Vale, o sea, Callada, fijaos, Callada es hija del 77 con la rodada y Petronio es hijo de hijos de estos dos, es decir, del 92 con la silenciosa, con sanguinidad, eh, bien diseñada. Y ahí sale, pues, eh, Olaf, Sven, Sebastián, Ana y Úrsula, 880 kilómetros, todos hermanos. Y luego sale el 75, que ya lo dije ayer, aparejado con Callada, sale asombrosa, que fue mi mejor paloma el 2018. Bueno, seguimos. Ahora vamos a un cruce mágico que es el R28 con, con la rodada de Carlos. Ahí se ve. Sí, sí que se ve. Vale, bueno, el. el bueno, recordar que el, el R28, como vi que ligaba muy bien con la rodada, lo aparejé con la rodadita, que es esta rodadita de aquí, que es de Gitano, que le hemos hecho por aquí. Bueno, pues la aparejé con ella y me salió Camila 880 kilómetros. Esos son los últimos coletazos del R28 que ya no cría y la tengo en reproducción. Eh, bueno, del R28. He hecho memoria porque había muchas cosas que no recordaba. Pues mirad, recordaba un azul, un azul que vendí. Creo que en la subasta, aquella también, a Diego Gil de Valencia la compró. Y de ahí él tenía un macho de velocidad, la aparejó con esta hembra y le regaló un hijo a eh, Salvador Forqués. Impacto. Y esto a Paloma lo tenéis en mi web, eh, o si no en la suya. Fue a Aspaloma Absoluta en su club, Aspaloma Velocidad y creo que algún tipo de Aspaloma regional. No sé si de medio fondo, velocidad, no recuerdo. Luego está silencioso, esa tiene mucho, una historia muy bonita, muy bonita, sorprendente. Me entró una culebra en el palomar, puse fotos en su día, y había dos en la taza, había dos hijos de la rodada de carros con el R28, y uno lo, lo tragó la culebra y lo soltó, y el otro quedó ahí, se quedó, pues pasó de él y esa paloma luego lo, la volé la volé y la volé en un fondo y luego le regalé un hijo a Torres para que luego diga y, y fue bueno pues el, el padre de este silencioso fue el padre de de dos de las dos bazas de su primera dos bazas luego hasta la silenciosa de la que hablaré, hablaré ahora también hijo de la rodada de Carlos con el R28 y una rodada que fue el tercero insular en aquella suelta que siempre hablo que llegaron o 5 en el día en este caso cuatro en el día porque es que hubo en dos semanas separadas hubo dos sueltas de 500 donde llegaron cinco en el día y recuerdo cuando aquello se estaba desarrollando carlos estaba en el derby de, de arona creo que hizo un segundo bueno pues la silenciosa pues bueno una paloma mágica segundas paloma insular vale pues de aquí que sale pues aquí salen muchas palomas aquí salen los petronios bueno Primero una Petronia del Uno, que creo que hablé de, ayer, de ayer hablé de ella. Eh, le envié una Petronia. El primer año marca una Lloret de 960 kilómetros. Luego está el 799. No me quiero repetir, creo que esto lo hice ayer. Un tercero insular, un segundo insular de 240. Vendido en casa de Perelló. Y, y bueno, y bueno, y aquí hasta aquí ya está. Y luego el 800. El 800 fue el hermano de niño del 799. Lo expliqué ayer, también ayer. De Torres, que ya había comprado 799, yo volé y demás, ¿vale? Pues aquí hay muchísimas palomas comprobadas, entre ellas el primero de Marbella del 2016. Luego está Petronio, que ahora vuelvo, a... bueno, Petronio ya lo conocéis, ¿vale? Petronio, ¿vale? Pues Petronio con las dos bazas. No, vamos a empezar Petronio con... con... Con Callada, Petronio con Callada, salen los ya conocidos Olaf, Sven, Sebastián, Ana y demás. Y esto es nuevo. Petronio con las dos bazas, esto no es nuevo, sale eh, Morgana, Morgana 880 kilómetros. Lo que sí es nuevo es que Morgana la aparejo con Mayo y con Mayo me sale Ariel, una paloma de 880 kilómetros. Que por cierto Ariel, ahora he metido con el 57, los últimos años eran unos pichones espectaculares. Y me dio un hijo de gran fondo del 16% y aparejando a Mayo con el 156 y aparejando a Mayo con Morgana me dio a Sirenita 880 kilómetros también es decir Petronio con las dos bazas Morgana Morgana con Mayo Sirenita Sirenita 880 kilómetros Mayo con la 156 hija de Susurro con Miki Miki hermana de Tritón me da Ariel 880 kilómetros y un hijo de gran fondo del 16% luego vamos a Petronia que el mismo año que Petronio hizo dos grandes fondos Petronia lo hizo Vale, pues Petronia la aparejé con, con Tritón y de ahí salió el 631 del que os hablé. Bulda conocí, eh, marcada de Marbella y Ona marcada de Marbella. Y luego, eh, lo que os comentaba ayer que se me había olvidado, Petronia la aparejé con el belga, salió la 200 que marqué de gran fondo y de ahí un hijo de, de gran fondo. ¿Qué más? Eh... También Petronios tenía una rodada marcada de fondo y gran fondo, y luego la Massanet, que creo que hablé ayer de ella, que vino de dos grandes fondos del 16 y 21%. Estas dos sueltas fueron bazas con viento de pico. Vino muy pocas palomas. Aquí yo sí que hice exhibiciones. Lo recuerdo perfectamente. Estén tengo los datos y las hojas. Bueno, vamos para atrás. Lo voy a ahora con los calcetines, lo he borrado. Bueno, hice un cruce del Suso, ¿vale? El Suso con una Kuipers. que era una de aquellas también de la cesta de Carlos. Y salió un macho, ¿vale? Y este macho lo aparejé con la Silenciosa. Y de aquí salió Frac. Frac era un macho impresionante, increíble, rodado. Se lo regalé a Frambila y el primer año marcó de Peniche. Eh, luego también eh, otro rodado, ¿vale? Otro rodado lo aparejé con la 390 y le mandé un hijo a Brocal, que es el padre entonces de Espartano, ¿vale? O sea, la 390 con un rodado. Vale, yo hice ese cruce y salió un macho, que ese macho es el padre de Espartano II paloma de la Comunidad Valenciana. Luego está la 46, que se la presté a Biel, está también de este cruce, y él eh, marcó un, un hijo, una hija, no sé si es un hijo o una hija, un sexto social de Tijola, y esa paloma fue además Aspaloma 2016 en el Palomar de Antique. Y la 46 creo que cuando Biel eh, quitaba las palomas yo la recuperé y creo que el que la compró fue a Mengual creo. Y luego tengo también de este cruzo del Suso cuipers con la Silenciosa una baza azul que recuerdo perfectamente hoy, como si fuera ayer, llegó de noche. Llegó a las 10:11 de la noche, un aleteo desde la oscuridad brutal, aún me acuerdo. Y creo que no me dejó nada. Es, 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 ahora se ha ido el sol, justamente. Creo que está todo, sí, sí, sí. Bueno, como habéis visto, ha sido un ratito, ¿eh? Bueno. Es que hay, hay muchísimos cruces, muchísimos. E insisto, ¿eh? a medida que acabo, me dejo cosas, me vuelvo a acordar, digo, hostia, pero esto, la cabeza me bulle. Yo creo que cuando tenga alzheimer ya esto no lo podré hacer. Es terrible, ¿eh? Si juntáis esto que os he enseñado hoy con lo de ayer, con lo de esta mañana, creo que serán unos tres vídeos, todos concentrados, supongo, en un solo vídeo, aunque a lo mejor es mucha carga, ¿eh? De información. Es, es acojonante. Me da pena hasta borrarlo, ¿eh? Ayer hacía, hacía una reflexión, no esta tarde, y ayer realmente pensaba, eh, cuando vi las marcadas de la primera parte de la facción de la pareja de oro, pensaba, ostras, pero. Sí, porque yo notaba que dentro del, 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 de los cruces, no es que me hubiera, me hubiera alejado, pero en, en la introducción de la rueda de Carlos, pues que como que le presté mucha atención. Pero al ver la cantidad de marcadas de, de la pareja de oro, pensé, oye, quizás me he equivocado. Pero al ver hoy las marcadas que ha habido con la rodada de Carlos, que necesitaba otra pizarra, pues me doy cuenta. Esas son cosas que uno no se da cuenta, que al final, bueno, pues vas viendo marcadas. Es verdad que la pareja de oro pura, pues tenían un punto especial de, bueno, quizás de, de, de marcadas históricas, ¿no? De palomas únicas, de, de cosas así, quizás un punto de ¿no? algo especial. Pero con la rodada de Carlos lo que aportó fue una regularidad, que es lo que yo busco, es decir, tener más palomas buenas. Porque si tienes más palomas buenas es más posible que salgan mejores palomas. Bueno, veremos el futuro, a lo mejor hay que meterle un poco más de velocidad, pero ya habéis visto, depende en qué palomar. Si está en el palomar de Yuk, bien antiguo, bien situados, eh, hay más primeros premios. Yo tengo una mala situación, ahora sí tengo muchos primeros premios, pero es diferente, podría haber tenido una barbaridad. Si yo llego a estar, tengo una zona muy, muy jodida, muy jodida. Bueno, amigos, pues yo qué sé, esto ha sido increíble. Me da esta pena borrarlo, ¿eh? No sé, aquí habrá a lo mejor... Eh... Cuatro o cinco horas eh, entre los dos días. Brutal. Bueno, ahora lo voy a borrar. Pero bueno, aquí reflexiones. Esta paloma tenía... tenía, Bueno, para mí la silenciosa superó la rodada, pero al final siempre hay un origen. Bueno, he quedado agotado. Voy a empezar por la segunda parte, pero es que hoy he querido afrontar... Eh, ayer borré la pizarra y quise hacer la rodada de Carlos, que como dije se solapa con, con lo del primer día. Pero no me ha cabido, no me ha cabido. No me ha cabido quizás porque hay más marcadas y también se solapan con, con las de ayer, quizás es un poco la mezcla. Eh, vale, y, 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 y ha habido un momento que me he dado sin espacio y me quedaba el cruce de 57 con la rodada de Carlos, que es un cruce clave. Y os explico un poquito. Pues el 57 es un hijo, es bueno, es el mejor hijo del mosqueado 2003 con, con la horcada. Y al 57 pues lo puse, lo aparejé con la rodada de Carlos, líneas viejas con, con digamos líneas modernas, vale una hembra que destacó muchísimo. Y de aquí salió Triturus, Triturus es un macho que yo volé, tiene una historia, lo volé de gran fondo, al año siguiente me lo recuperaron en Ibiza, ataque de halcón, luego pasó lo que pasó en el club, que me lo soltaron herido y sin plumas, bueno, un rollo. El caso es que el día siguiente la paloma apareció en casa, luego posteriormente lo vendí, y después de haberlo vendido, pues cosas que pasan a veces, pues yo ya había marcado una hija del 16%, pero ya sabéis cómo funciona en casa, y apareció inesperada, que es una hembra que vino de un 780 kilómetros de un 6%. Se ha borrado ahí, un 6%. A ver si lo hacemos aquí. Un 6%. Luego estuvo el rodado, es un rodado, un macho, quizás era el más perfecto, el más bonito de todos, también lo vendí, tuve hijos de gran fondo. Luego el 382, eh, que es del mismo año que, que, el, que el rodado, este lo marqué de fondo y gran fondo, y ese año tuve varios hijos marcados de fondo y gran fondo, ahí descubrí que este cruce era muy, muy bueno, quizás más sólido, quizás menos puntero, pero más sólido, que es lo que a mí me interesaba. El 382 lo aparejé con la, con la Valdepeñas y salió eh, un 55, que se lo presté a Vilantic un par de años y de ahí salió, es el padre de hembras de, de Marbella. Y luego tengo el A10, el A09. la 10 y la 09, la 10 se la regalé a Per Antoni Gómez. Y creo que marcó palomas, pero bueno, Pera ha tenido unos años que no se ha dedicado mucho a las palomas, pero sí que creo que hay descendientes marcados. Y la 09, que era la hermana de nido, el 10 salió un azul precioso y la 9 era una paloma que quizás es la más fea de todos, pequeñita pero no tenía el equilibrio que me gustaba. Y, y también se la presté a, a Yuk, luego se la quedó, se la regalé y de ahí ha salido este año el segundo insular de Ayamonte, 950 kilómetros, que es que no es, que no es poco. Que no es poco, es toda una marcada, un, un segundo insular de 250 kilómetros. Luego vengo más abajo, otro hijo del 57 con la rodada de Carlos, una clave, es eh, Susurro. Susurro hizo fondo y gran fondo, fue la única Yerling en el palomar del tándem que volamos, que ahí había 300 palomas, único Yerling que voló gran fondo aquel año. Y yo le avisaba al, al socio, cuidado con esta, fíjate, una hembra increíble, y voló de un gran fondo muy duro. Y de ahí salió pues, Tritón, aparejé de Susurro con eh, Mickey Miki, ¿Vale? Y Miki Miki, pues salió Tritón, salió la 303, salió el 337, con, de susurro con Miki Miki, salió Tritón, Tritón voló dos grandes fondos y lo aparejé con, con Petronia, y con Petronia salió el 631, de ahí salió Buldas que voló Marbella, y de ahí salió Ona que voló 880 kilómetros. Curiosamente, Ona, perdón, Bulda, la aparejé con el 57, y de ahí salió Ona, y el 57 que es el, el padre de Ona, el 57 es el padre del, de, de susurro. Es el padre de susurro. Así que todo queda en casa, es otro cruce donde hay consanguinidad. Luego la 303, otro cruce de susurro con Mickey Mickey que voló dos grandes fondos, de perdida en batalla. La 337, dos grandes fondos, perdida en batalla. Ah, lo olvidaba. Tritón lo aparejé con Maya, una hembra inglesa extraordinaria que volé yo aquí desde Marbella. 880 kilómetros y de ahí salió el Duque que también voló 880 kilómetros. Esto ves, me da oxígeno, son, son cruces abiertos, hay pocos, pero son de calidad. Y luego tenemos la, la 156, la 156 es una hembra que voló fondo y gran fondo, hermana de Nido de Tritón, juraría. La aparejé con Mayo. Mayo, si os acordáis, es un hijo de gitano, os lo he dicho antes, pero no se sé si lo diré antes o lo diré después. Es un hijo de, de gitano con la Ébora de Yuk, única paloma comprobada de una suelta de 900 kilómetros. Y la 1.56 voló fondo y gran fondo y me dio Ariel. Y Ariel voló 880 kilómetros y me dio luego también un hijo del 16%. Y luego otro hijo del 57 con la rodada es el 60. Y el 60 lo aparejé con dos hermanas, así cruces claves, la 95 y la 2 bazas. Claro, yo presté a Yuk eh, el 60 y el 95, hizo la pareja y de ahí salió Anastasia, que es un primero de Marrella que marcó eh, Viel Antique. esta paloma que marcó de primero de Marbella fue la única llegada en el día llegaron muy de noche las palomas, a las 8 de la noche un subidón increíble y ese mismo año, creo, al año siguiente, porque tenía ya una hija de Anastasia fue un primero social de Torrevieja, una hija de Anastasia y yo el 60 lo aparejé cuando lo recuperé que yo ya lo tenía en casa cuando, cuando ocurrió lo de Anastasia el, lo, lo, lo aparejé con las dos bazas, que es bueno, una hembra increíble y que es hermana de la 95, ¿vale? es hermano de esta, y la aparejé con, con la dos bazas, que, es un, que hizo, os expliqué que es un primer insular de baza, y de ahí salió Mara y Elsa, Elsa un Marbella en el 2017 y Mara, eh, un Marbella en el 2018. Y luego la dos bazas, si no recuerdo mal, sí, claro, la dos bazas la aparejé con petronio y de ahí sale Morgana, que también es otro 880 kilómetros de Marbella. Bueno, pues este es un poco el cruce de... El cruce de... de del 57 con la rodada de Carlos. Haciendo memoria ahora, mirando cruces, ya no me acordaba. Maya, tuve un, un, un familiar de Maya que lo aparejé, o sea, cogí el 57, lo aparejé con Samba. Samba es una hija del 77, ¿vale? Pues eh, puse a 57 con Samba. Y Samba además es madre de esa sorda marcada de Marbella. Pues de ahí salió la 16, que la marqué de gran fondo, y aparejé, era una hembra de vuelo, la aparejé con un vallo. Un vallo que tenía de familiar de malla y también lo metí de, de Marbella. Pero bueno, en este caso no es de la Roda de Carlos, sería del 57. Que el 57 y su familia tengo que hablaros, pero no ha habido tiempo. Bueno, vamos a ver si se ha ido el sol para poder grabar la primera parte. Resumiendo: 57, mejor hijo de Mosca 2003 con la horcada, Rodada de Carlos. Da y sale Triturus, sale el Rodado, sale el 382, sale la 9 y la 010, sale Susurro y sale el 60. De Triturus, pues veis ahí hay palomas como inesperada, de un 6%, una baza del 16%, el rodado de hijos de gran fondo, el 382 volado de fondo y gran fondo y me da el 55% que es el padre de, Marrella, de Palmas de Marrella en casa de, de Antique, la 09 madre de, del segundo insular del año pasado de Ayamonte, la 10 de, de Peragomis, susurro me tritón a la 303, 337, tritón me da el 631, bulda, ona, bueno, me estoy repitiendo. Pero es que se solapan los cruces. Bueno, esto no creo que lo vuelva a hacer, así que intento recrearme un poco en la grabación, porque esto ha sido un trabajo de chinos. Casi que al hacerlo me doy cuenta de la barbaridad de. Y es un solo es un porcentaje, no es todo, ¿qué va? Y, y casi que no hay ganas ni de repetirlo, ¿eh? Bueno, es que no hay ganas de repetirlo. Bueno, lo, lo más importante de aquí, especialmente eh, para mí, es Susurro, donde sale Tritón, que lo tengo. Conservo a Susurro, conservo al 57, la rueda de Carlos no cría, Tritón lo conservo, conservo al 631, conservo a Bulda y conservo a Ona. Conservo a Ariel, la única 56 se perdió en un Marbella, el 337 se perdió, el 303 se perdió, el hijo del, 2016, el hijo del 16% lo perdí. El 60 lo conservo, Anastasia está por Mallorca, el primer hijo de vieja ni idea, Elsa la conservo, no, Elsa la, Elsa la perdí y conservo a Mara. O sea que este cuadro es un anexo al, al anterior, que no me cabía, y el anterior es un anexo al de ayer, que tampoco me cabía, o sea que esto es, vamos, esto es de artista, eh.